La Biblia dice que por gracia somos salvos. Not works. No trabajos. Not being good. Not being good. No ser tan buenos. Because you can't be good enough. Porque tú no puedes ser tan bueno suficiente. You are saved by grace. Tú eres salvo por gracia. Everyone. Todos. The second thing about grace. El segundo de la gracia. And this scripture says that the grace of God has appeared to all men. La escritura dice que la gracia de Dios apareció para todos los hombres. To bring salvation. Para que traiga salvación. And to teach us. Y enseñarnos. It says to deny ourselves. Para que nos neguemos a nosotros mismos. And we can live a good life. Para que vivamos una vida buena. So the grace of God comes to not only save us. Para la gracia de Dios viene a nosotros, nos salva. But it comes to school us, to teach us. Pero ella viene y nos enseña a nosotros, nos guía. To educate us. Nos da indicación. So how do you learn about God? Entonces, ¿qué aprendes de Dios? Grace. Gracia. When you read the Bible, cuando lees la Biblia, and you don't understand it, y tú no la entiendes, you need grace. Tú necesitas gracia. So pray, say, God, give me the grace. Órale a Dios y dile, Señor, dame gracia. To understand your word. Para entender tu palabra. When you don't know what to pray, cuando yo no puedo orar, you need grace. Necesitas gracia. You can learn how to pray. Entonces, para que tú aprendas a orar. When people are, ¿cómo la vas a hacer tú aquí? Grace. Con la gracia. And that grace has appeared to all people. Y esa gracia se aparece a toda la gente. Look, Jesus Christ, God is not angry at you. Porque Dios no está enojado contigo. He wants what's best for you. Dios quiere lo mejor para ti. He wants to teach you. Y Él quiere enseñarte. You have to be humble. Pero tú tienes que humillarte. You have to be willing to learn. Tú tienes que desear aprender. You have to get on your knees. Tú tienes que rodillarte. Say, God, I need your grace. Y decirle, Señor, necesito tu gracia. I need your help. Necesito tu ayuda. I need you to teach me. Necesito que me enseñes. And the greatest teacher ever. Y es el mejor maestro. Jesus Christ. Jesucristo nuestro Señor. The Bible even declares. La Biblia lo declara. That he's the master teacher. Es el maestro de enseñanza. So the grace of God has appeared to save us. Entonces la gracia aparece para salvarnos, and to teach us, enseñarnos. Now I will tell you one more thing. Quiero decirte otra cosa más about the grace of God. Sobre la gracia de Dios. This is a little tough. Esto es un poco difícil. The grace of God, la gracia de Dios, also sustains us. Entonces ella nos mantiene firmes. Now you don't have to turn here. Ahora tú no te tienes que venir aquí. But 2 Corinthians chapter 12. Pero en 2 Corintios capítulo 12. Paul had a thorn in his flesh. Pablo tenía un agujón en su carne. It's a problem. Ese es un problema. It's a difficult. Algo dificultoso. It's a challenge. Es un algo que vas a luchar. So he prayed to God. Entonces él oró a Dios. And he said, God, remove this thorn in my flesh. Y le dijo, Dios, quita esto de mi carne. And he says, pray 3 times. Y él oró 3 veces. Take this away. Señor, quita esto de mí. Take this away. Quítalo de mí. Take this away. Quítalo de mí. And here's what the Bible says. Esto es lo que dice la Biblia. The Bible says that God, Jesus told him. La Biblia dice que Jesucristo le dijo, my grace, mi gracia, is sufficient for you. Es suficiente para ti. It's very, very important. Esto es muy importante. We think, a veces pensamos, that if I can get a certain job, si puedo conseguirme un trabajito, and I'll be content. Voy a estar contento. We think we have a certain relationship. Voy a tener alguna relación. Certain husband and wife. Entre yo y mi esposa. They will be content. Entonces voy a estar contento. We think we have a certain amount of money. A lo mejor voy a tener un poquito de dinero. We'll be content. Voy a estar contento. A certain kind of car. O a lo mejor voy a tener un carro. A certain kind of shoes. O quiero tener unos tenis. Or listen. It's very, very important.
Por favor, escucha, esto es muy importante. Or we think we're in a certain country. O a lo mejor nos encontramos en otro país como Estados Unidos. They will be content. Ahí sí voy a estar contento, no sería amén. The only thing that makes you content, lo único que te va a hacer contento is the grace of Jesus Christ. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amen. Amen. So I'm saying, Lord, bring me here. Bring me here. Muchos decimos, Señor, llévame ahí. And he's saying, my grace is sufficient. Y el Señor dice, mi gracia es suficiente. Lord, give me these things of the world. Señor, dame estas cosas del mundo. And he says, my grace is sufficient. Y dice el Señor, mi gracia es suficiente. Lord, take this away from me. Señor, quita esto de mi carne. My grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. So it's the grace of God that sustains us. Entonces la gracia de Dios nos sostiene a nosotros. And when I learn, cuando yo aprendo, and you learn, y tú aprendes, and what we need, lo que necesitamos is the grace of God. Es la gracia de Dios. Then we experience freedom. Entonces nosotros aprendemos libertad. Déjame, voy a usar esta imaginación. This is a pot of all the water. Este es un bote lleno de agua. Usen su imaginación. Y'all see this pot of all the water? ¿Ya están viendo este bote lleno de agua? Yeah. All right, so this water is boiling. Bueno, esta agua está hirviendo. And we're going to stick a care. Y vamos a meter a care. Vamos a meter un carácter. We're going to stick the care in a pot of boiling water. En, adentro de este bote de agua. Ouch! That care stays in a pot of boiling water. Ese se metió al bote del agua caliente. And you pull it out. Y tú lo sacas. What happens to it? ¿Qué le pasa a él? It's soft. ¿Qué le pasa? It's mushy. It's mushy. Soft. Está aguado. The problem, the hot water. El problema del agua caliente. Makes the gear soft. Lo hace que sea haga se ablande. Sí. Ablande. 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 Thank you.